His action is all that matters. I asked about Ball, he struck his team, he said he was soft. ¿Te gustaría recordar todos esos viejos momentos que tenías con tu PlayStation 2 y poder jugar todos esos juegos directamente desde tu dispositivo Android? Bueno, no te preocupes, ya que llegaste al video indicado, ya que el día de hoy te voy a enseñar cómo es que vas a poder hacer eso desde la aplicación que vas a necesitar descargar. No te preocupes, está dentro de la Google Play Store y es completamente gratis. Hasta el cómo vas a poder pasar tus discos originales de PlayStation 2 directamente a tu dispositivo Android para que así puedas jugarlo. Básicamente, todo lo que necesitas lo vas a encontrar en este video, así que no te lo pierdas y comencemos con el tutorial del día de hoy. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar dentro de nuestra computadora Windows. Vamos a abrir Google Chrome para poder descargar esa aplicación que nos va a permitir pasar nuestro juego de formato físico a un formato digital. Básicamente, el formato del cual les estoy hablando es el formato ISO, ¿ok? Para esto vamos a utilizar esta aplicación que es completamente gratuita y se llama ImageBurn. Si tú estás viendo este video desde YouTube, te voy a dejar el link en la descripción, pero si lo estás viendo desde TikTok, una simple búsqueda en Google, vas a poder encontrarlo. Va a ser el primer link que te está apareciendo aquí, simplemente buscando ImageBurn. Entonces te vas a ir a la parte de aquí abajo y le vas a dar clic a este botoncito que dice descargar. La verdad es que esta aplicación solamente pesa 3 megas, así que no debe tardar nada en terminar la descarga. Y una vez que tengas descargada la aplicación, vas a proceder a instalarla. Ok, y aquí ya tenemos la aplicación abierta. Y aquí la única opción que vamos a escoger es la segunda. La verdad es súper fácil. Simplemente le dan clic aquí, ingresan su disco de PlayStation 2 dentro de su unidad de CD o DVD. La va a detectar y le van a presionar a este botoncito. Y esto va a comenzar a convertir su juego a el formato ISO, que es el que les estaba mencionando. Incluso aquí van a poder escoger el destino en donde quieren que se guarde su juego. Y esto es todo lo que tienen que hacer por este lado. Ahora vamos a pasarnos a nuestro teléfono. Y bueno, ya estando dentro de nuestros teléfonos, lo único que vamos a necesitar hacer es irnos a la Google Play Store y vamos a buscar esta aplicación. Se llama Aethers, es un nombre bastante raro, lo sé, lo están viendo en pantalla, justo así como lo están viendo lo van a escribir y una vez les cargue va a ser la primera opción. La segunda opción es para jugar juegos de PSP, después les hago el tutorial si ustedes gustan, déjenme un comentario por cierto. Y bueno, una vez estemos dentro de aquí vamos a instalar la aplicación, en mi caso ya no me pide que la instale porque ya la tengo instalada, así que voy a proceder a abrirla. Eso es lo primero que te va a aparecer en la pantalla, simplemente le van a dar clic en donde dice siguiente, una vez más en siguiente, y aquí en los ajustes lo vamos a dejar en los valores óptimos, ok, no hay que moverle nada, simplemente le dan en siguiente y ahora nos va a pedir que tenemos que importar una BIOS. No se preocupen, esto es muy fácil de obtener y básicamente es la versión de PlayStation 2 que deseamos tener. Entonces lo único que tienes que hacer para obtener este archivo es irte a Google y hacer una búsqueda PlayStation 2 BIOS. Va a haber un montón de resultados, incluso de videos, pero con la que yo siempre me voy, con la que siento que es más seguro, en vez de descargar la BIOS desde estas otras páginas, siempre me voy con esta que se llama archive.org, ok, así que le vamos a dar clic acá y aquí vamos a ver las BIOS de diferentes modelos de PlayStation, dependiendo de dónde te encuentres o qué tipo de juegos quieras utilizar en tu celular. Por ejemplo, aquí tenemos la BIOS de Japón, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo le voy a dar en esta que es la de Estados Unidos. Simplemente la seleccionas y aquí ya vas a tener tu BIOS. Vas a descargar estos tres archivos. La forma de hacerlo es simplemente dándoles clic y tu descarga va a comenzar. Una vez hayas descargado los tres archivos, te vas a ir a tu folder de archivos. Vas a tener estos tres archivos en tus descargas. Yo, para hacerme la vida más sencilla, metí las tres descargas dentro de este folder. Ahora nos vamos a regresar a la aplicación y le vas a dar clic ahí donde dice importar BIOS. Y aquí vamos a escoger el folder que les había mencionado. Y vamos a seleccionar el archivo más grande, que en mi caso es este, el primero, el de 4.19 megabytes. Y ya tenemos la versión de Estados Unidos. La seleccionamos, le damos siguiente. Y ahora lo único que tienes que hacer es escoger tu directorio de juegos. Obviamente este va a ser el folder en donde pasaste los juegos que convertimos en formato ISO de la computadora.
¿Sí recuerdan? Entonces, tú te vas a ir a tu computadora y vas a pasar esos juegos a la memoria de tu teléfono Android. Vas a escoger el folder en donde estén guardados esos juegos. Yo los tengo aquí en el folder que dice Games. Le voy a dar clic ahí donde dice usar esta carpeta, permitir y listo. Aquí ya nada más le voy a dar en donde dice siguiente y por último le vamos a dar en terminar. Y listo, ya tenemos nuestro juego. Ahora sí, vas a poder disfrutar del juego simplemente dándole clic y te va a comenzar a cargar tu juego. Que en mi caso yo tengo el juego de 50 Cent. No sé si muchos de ustedes lo recuerden, la verdad, era un juego icónico. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Y si fue así, por favor regálenme un like y ayúdenme a compartir este video por todos lados para que les ayude a más personas. Y bueno, no se olviden activar esas campanitas y de suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, para que no se pierdan más videos como estos. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Se cuidan y adiós.